Hemos visto lo que pasó en otras provincias, precipitó mucho, inclusive granizó, todo productos de un frente frío que se dio en toda la región. Así que las precipitaciones en esos lugares fueron intensas, como se vio, con granizos. ¿no? Alerta meteorológica que no llegó a Jujuy, pero sí cambió un poco las temperaturas. Exactamente. Todo el país va a, tener, va a estar bajo la influencia de, de este frente frío, especialmente viento proveniente del sudeste. Así que abarca inclusive hasta el sur de Bolivia. ¿Cómo va a modificar entonces lo, 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 los grados y la temperatura en general? Y se espera que el, eh, por lo menos hasta el viernes, viernes sábado, la temperatura oscile eh, este, hasta 22, 23 grados, no más de eso. Y este, y las precipitaciones el jueves y el viernes. ¿Qué es que se debe esto en ¿no? una situación como las de hoy, en donde caen algunas gotas, pero no termina de formarse la tormenta, la lluvia? Por eso eh, es una situación de frente se llama así, o sea, masas de aire que tienen características distintas se están dando. Entonces lo, lo que provoca un, una masa de aire frío es que todo el vapor de agua que trae la masa de aire cálido la enfríe, la condense, forme, forme nubes, forme precipitaciones y este tipo justamente de precipitación que es, este, es larga y finita, no precipita como típicamente como en verano, donde las precipitaciones son fuertes, eh, de alta intensidad y bastante puntuales y momentáneas. Después del sábado entonces eh, la temperatura iría subiendo. No sé, no tenemos información después del sábado, pero sí este, el pronóstico a largo plazo, lo que dicen para octubre, eh, noviembre y diciembre en que las precipitaciones se espera que sean, que estén dentro de lo normal. ¿Qué significa eso? O sea, que para octubre tengamos, este, perdón, para noviembre tengamos precipitaciones eh, dentro de lo que sucede por ejemplo, acá en Jujuy, es aproximadamente de 80 milímetros, en diciembre es de 160 milímetros, en... Enero casi 200 milímetros, que estén dentro de esos valores, dentro de esos valores, un poco más, un poco menos. ¿Las temperaturas también? Y las temperaturas estén por encima de lo normal, de acuerdo a lo que está pronosticando el servicio. Bueno, primavera y un verano lluvioso, pero caluroso. El, lo normal, pero caluroso.